Eloy Teruel es uno de los corredores de la selección que está preparando en la Challenge de Mallorca el próximo campeonato del mundo de pista, que será en París a finales de febrero. Eloy, ¿qué tal te viene esta preparación? Pues la verdad que muy bien, una preparación muy buena de cara al Mundial. Le quedan apenas 3 semanas. Vamos a coger un punto de forma muy bueno aquí, yo y mis compañeros, y espero que en el Mundial se vea. Un Mundial que en principio vas a hacer 2 pruebas. Por un lado, la persecución. ¿Cómo está saliendo esa persecución a tenor de lo que vemos en la Copa del Mundo? Este año está difícil porque faltan 2 corredores como Montaner y Torres, y de momento lo tenemos un poco complicado. Ahora no sé de cara al Mundial si entrarán o no entrarán, y a ver cómo sale. Y luego la otra prueba, la puntuación, esa en que ya tienes bronce, ya tienes plata y tienes un oro en Londres, que ojalá sea el presagio para lo que puede suceder en París. Ojalá este año consiga el oro, si no vamos a intentar luchar otra vez por las medallas, que lo importante es estar adelante y a ver si hay suerte y consigo ser campeón del mundo, y si no, pues lo más arriba posible. Bueno, pues muchas gracias, Eloy, y a ver si es verdad. Vale.